Hola de nuevo, yogis. Bienvenidos a Yoga Basement. Mi nombre es Borja Sainz y hoy tengo para vosotros un tutorial muy sencillo de la respiración Ujjayi. Para aquellos que practicáis sistemas dinámicos de Hatha Yoga, como puede ser el Ashtanga, probablemente esto ya lo tengáis implementado en vuestra práctica, pero esto va para todos vosotros los que os estáis iniciando o los que todavía no aplicáis pranayama en vuestra práctica. Entonces, ¿qué es la respiración Ujjayi? Pues se traduce como respiración victoriosa. Y internamente es básicamente una válvula en pranayama. Estamos generando una suave contracción a lo largo de la glotis para generar un sonido y, sobre todo, ralentizar el flujo de la respiración. Al cerrar el conducto, lo que hacemos es que el aire entre y salga más despacio. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo: si coges unas gafas o te acercas a un cristal y haces, lo empañas, generalmente luego siempre escribes algo o limpias las gafas. Pues esa es la acción de la exhalación de la respiración y ya. fijaos. Entonces, supongo que el micro está recogiendo el sonido de la respiración. Puedes empezar, si nunca lo has hecho, haciéndolo con la boca y cerrando la boca inmediatamente para que el aire siga saliendo por la nariz y te des cuenta de cómo puedes mantener esa suave contracción de la glotis. La inhalación sería lo mismo, mantener eso, fijaos. exhalado y ahora voy a inhalar manteniéndolo. Y ahora exhalo. ¿Okay? Sin embargo, si es la primera vez que lo hacéis, no os preocupéis. A todos siempre la inhalación nos cuesta un poco más que la inhalación. El caso es que vayas relajándote en la experiencia de exhalar por nariz manteniendo esa suave contracción y que luego mires a ver si la inhalación se puede manifestar sin que cambie nada en la garganta. ¿Okay? Cómo vais a aplicar la respiración Ujjayi, pues de dos formas. La primera es que cuando practicáis Asana os va a permitir moveros con mayor conciencia, os va a permitir moveros más despacio. A veces al practicar siempre tengo muchos alumnos que dicen: es que me quedo sin aire, no puedo seguir la respiración. Generalmente eso ocurre cuando no estás aplicando una válvula y el aire simplemente entra y sale por la nariz. Así que os va a permitir empezar a fluir de forma más elegante y refinada a lo largo de vuestras posturas y concentraros más, porque esa es otra. Al generar este sonido, la atención de tu mente se recoge más en la garganta. Lo segundo es que durante una práctica de meditación puedes empezar a aplicar la respiración Ujai al principio para concentrarte y luego la puedes empezar a silenciar. Es lo que llamamos respiración Ujai silenciosa. Tu atención sigue en esta zona. Pero el aire ya es tan sutil, el movimiento del aire es tan sutil, que casi no genera un sonido en la respiración. Ahora, para todos aquellos que vais a clase de yoga regularmente, no se trata ¿vale? de generar una escena del imperio contraataca. ¿okay? No queremos aquí el retorno del Jedi, ni otra vez que resucite Darth Vader. ¿vale? Porque a veces lo solemos generar de forma exagerada. Y no es eso, principalmente porque te vas a cansar mucho y segundo porque la instrucción más valiosa que me dieron a mí para la respiración ujjayi es la siguiente, la deberías escuchar tú, no la persona que tienes al lado. Fijaos si es sutil, porque muchas veces crees que es sutil, pero todavía la persona que tienes al lado la escucha. Es interno, es un sonido interno. Así que os invito a que lo practiquéis no solo durante la práctica de asana, sino durante el día, cuando necesitéis una pausa. Y concentraros, simplemente cerráis los ojos, la aplicáis, generáis ese sonido, dejáis que vuestra mente se asiente, se sumerja en esa suave vibración y también la podéis aplicar antes de dormir. Os tumbáis en la cama, la empezáis a aplicar y os daréis cuenta que a lo mejor os, despe os despertáis al día siguiente y no sabéis ni qué ha pasado. Es muy relajante cuando la utilizamos con ese enfoque, ese enfoque pero también es una respiración que activa y genera energía, genera calor. ¿vale? Tener en cuenta eso porque genera calor. ¿vale? Si estáis agobiados, si ya es verano o en un clima tropical, quizás no es lo mejor que podéis hacer. O aquellos que practicáis en salas con calor, también tener cuidado porque os puede desequilibrar un poco más si ya hay un exceso de calor en vuestro organismo. Así que eso es todo por hoy, Yogis. Espero que os haya ayudado este tutorial. Practicarlo y veréis cómo lo aplicamos en nuestras próximas prácticas en las secuencias que subamos aquí a Yoga Basement. Un saludo a todos. Namaste.